Contando las informaciones de este día en rueda de prensa, el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Richard Espinosa, dio a conocer el informe final, esto del examen especial realizado por la Contraloría General del Estado, a los valores adeudados por el Estado, a la entidad, en el cual establece que el gobierno deberá pagar a la institución más de 2.800 millones de dólares. La deuda que hasta la fecha mantiene el Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por prestaciones de salud ascienden a 2.878 millones de dólares. Así lo confirmó el presidente del directorio del IES, Richard Espinosa, tras el informe especial emitido por la Contraloría General del Estado. Vamos a dar cumplimiento estricto a las recomendaciones de la Contraloría General del Estado. El titular del IES indicó que la próxima semana enviarán una carta de solicitud al Ministerio de Finanzas para que se cumpla con el pago. Por parte de la Dirección General al Ministerio de Finanzas solicitando los recursos. Entendería que el Ministerio de Finanzas tendrá que pronunciarse al respecto y decirnos cuál va a ser la forma de pago. Esto luego de que el monto de esta deuda fue dado de baja de los estados financieros del Fondo de Salud en septiembre del 2016, luego de que una comisión conformada entre el IES y el Ministerio de Finanzas concluyera que no existe deuda u obligación que se haga exigible por la falta o vigencia de un reglamento a la Ley de Seguridad Social. Ante ello, el informe de la Contraloría señala que la comisión no tenía como objetivo determinar si había o no deuda, sino determinar los valores a pagar, como ya lo había recomendado el organismo de control en un informe anterior. En noviembre del año pasado, fuimos nosotros los que solicitamos a la Contraloría que nos haga un examen especial y con el objeto de aprovechar la intervención del órgano de control para transparentar debidamente nuestra gestión. Además, señaló que este miércoles el Consejo Directivo del IES se reunirá para inmediatamente incorporar las observaciones emitidas por el órgano de control. A abordar este tema no se lo había podido hacer antes porque no teníamos el informe de Contraloría y ahí sí aprobar los balances del IES para posteriormente enviarlo a la Superintendencia de Bancos. Las recomendaciones que se establecen en el informe son de obligatorio cumplimiento e inapelables. En Quito informó Adriana.